final, fíjate las cosas que tiene la vida. O sea, aquí, ¿a ti quién te iba a decir? Cuando te dedicabas pues, al todo el negocio de las puertas y trabajas en esas empresas que ahora, desgraciadamente, tan mal está pasando, que ibas a acabar como cocinero. Pues a mí nadie me lo había dicho. Desde luego que no, ¿eh? No, la verdad es que no. De ser carpintero urbanista a ser cocinero, pues es un cambio muy grande. Además, lo de carpintero lo llevas en el nombre, Lorenzo Carpintero. Bienvenido, sí, a Lorenzo Brajuelas. Igualmente, gracias. Un buen amigo y además de un pueblo que a mí particularmente me encanta. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos a Mis Sobrejuelas. Hoy con el restaurante El Palacete de Toledo, un lugar precioso del que vamos a hablar a lo largo de todo el programa. Y estaba diciendo yo que tú eres de un pueblo como es Villa de Don Fadrique, del que yo tengo unos recuerdos increíbles de mi juventud, porque ahí sobre todo he pasado buenos ratos, en concreto con las fiestas de septiembre. Sí. Yo no sé si lo pasaba bien ahí, con la gente de Villa, con la gente de Villacañas. Y sigue. ¿Y sigue habiendo rivalidad entre la gente de Villacañas, sí, y Sevilla? Siempre ha habido rivalidad. Sí. Rivalidad sana, ¿eh? Pero luego siempre están mezclados. Siempre están unos juntos. Y cuando son las fiestas de Villacañas va para allá y cuando son las de Villa de Don Fadrique para acá. Efectivamente. Y un buen día, pues, te quedaste en paro y ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues a cocinar. Me aconsejaron que hiciera cocina, que yo podía, y lo hice. Lo intenté, dije, ¿por qué no? Pues la vida tiene esos destinos. Al final, es que tu destino era, pues esas manos que tienes, emplearlas en algo que ahora se te da fantásticamente bien. Y si no, ya veréis hoy con las dos recetas que nos va a preparar Lorenzo, si tiene o no tiene buenas manos. Pues vamos a ver. Yo creo que sí. ¿Qué nos vas a preparar? Bueno, pues vamos a empezar con una tapa fría, ahora que hace calor en verano, que es una lasaña crujiente. Y encima le pondremos unas anchoas del Cantábrico con una vinagreta de mango y fresas. Bien. Así en plan tapita para entrar. Algo sencillo. Bueno. Sí, algo sencillo. Y luego como plato principal, pues haremos un atún en versión en tres texturas. En tres texturas. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Y cuando me lo estuviste explicando, porque ya ves luego con la pizarra presentada, es como degustar pues el atún en sus tres versiones. Sí, además es un con toques orientales, japoneses, así picantes. Y se lleva ahora eso, ¿eh? Sí, se lleva mucho. De hecho, vienes aquí un poco uniformado, con un toque, sí, un toque oriental, ¿no? Un poco oriental vengo, pero los ojos no, los tengo. En fin, oye, pues bienvenido otra vez, representando, y tú seguro me vas a confirmar, a un sitio maravilloso y con mucha historia, como es El Palacete. Sí, El Palacete. Más que un restaurante, es un lugar para degustar del ambiente, del local, que es un antiguo palacio hispano-musulmán, y, pues, como no, de la comida. Hay que remontarse muchos siglos. En siglos, fíjate, y ahí se conservan pues, muchas ruinas de entonces. Lo que es el patio central sigue manteniendo las ruinas. En fin, que uno se pone romanticón con estas cosas y se nos olvida que hay que cocinar. Pues nada, manos a la obra. Vamos a disfrutar muchísimo y empezamos por donde tú prefieras. Pues vamos a empezar primero con las anchoas sobre la lasaña. Esta lasaña la tenemos que poner antes a hidratar, porque está seca. Así que necesitamos un bol con agua tibia. Un bol con agua tibia. Sí, ah, agua templadita. Aunque es un poco grande, pero esto no va a valer. Vamos a poner el caliente. Dos años y pico llevas allí, ¿verdad? Sí. Empezaste con mi amiguete Adolfo. Ese ahí empecé estudiando y de becario allá haciendo las prácticas. Qué buen tipo Adolfo. Es un, como digo yo siempre, es uno de los grandes embajadores que tenemos, sí, en la región. Desde luego que sí. Pues bueno, pues esta la pasta la podremos hidratar y cuando esté al dente lo que haremos será partirla y la freiremos. Pero claro. No, pero no te preocupes, ¿eh? Como ya la tienes hecho con explicarlo. Sí. Esto es así, esto se deja en agua tibia y cuando ya esté al dente, pues no tiene que estar totalmente blanda, la pasaríamos a una sartén con aceite y cuando estuviera el aceite medio fuerte, no muy fuerte porque si no, se empieza a doblar, se quedará frita y crujiente y ahí. El resultado lo tienes por ahí. Y el resultado lo tenemos aquí, como no. El resultado es este, tienen que quedarse unas lasañas, unos trocitos de lasaña así. Se queda crujiente para comer. Es una buena idea esto, ¿eh? Sí, rápido, así, si vienen los amigos a casa, quieren sorprender, pues vamos a hacer unas anchoas sobre lasaña, crujiente. Y queda como un señor. Hombre, como un auténtico crack. Luego, claro, ahora vamos a hacer a realizar la vinagreta. Para realizar la vinagreta. Pero antes de seguir, quiero que os apuntéis todos muy bien.
los ingredientes de estas dos fantásticas recetas y seguimos aquí en Miel sobre hojuelas y con Lorenzo Carpintero del Palacete de Toledo. ¡Qué sitio más bueno! Buenísimo. Ya te lo digo yo. ¡Hombre! Ya tenemos los ingredientes. Tenemos el crujiente, que hemos explicado perfectamente cómo se hace, que se hace en un pispás. Sí, en 5 minutos como mucho, 10, ya lo tienes hecho. Y ahora pues pasaremos a realizar la vinagreta. Vale. Pues la vinagreta consiste en una cebolla. Cebolla. La limpiamos, la picamos. Estás aquí en tu casa, como te has dicho. Un cacharrito para echar las cáscaras. Ahora mismo te lo digo. Sabes hoy aquí que tienes un pinche de lujo. Ya me estoy dando cuenta. Hombre, ¿te Juanjo? Te voy a contratar. Oye, pues sí, cuando se ponen las cosas... feas, nunca se sabe. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Te acuerdas? Además, en este momento que hemos grabado, ¿te acuerdas que me dijiste que ibas a contratar? Bueno, a lo mejor luego me puede hacer el tonto. Pues no sé, ¿quién eres tú? ¿De qué me estás hablando? Bueno, pues la cebolla la pelamos. No, dependiendo de las lasañas que queramos hacer, así tendremos que hacer de grande la vinagreta. Aquí vamos a hacer solamente dos. Un poquitito. Un poquito nada más. Lo cortamos en brunoise. ¿En brunoise? ¿Por qué es cortada en brunoise? En brunoise son en daditos muy chiquititos. Hacer la picadita. Sí, picadita, pero en realidad se dice brunoise. El nombre en francés. Pues no pica cebolla que el hombre, ¿eh? Digo yo, pues, para haberle dado su nombre. Digo yo que sería su nombre, no lo sé. ¿Eh? Se deja así muy picadita la cebolla. Igual que picar la cebolla en juliana, pues ya sabemos quién... Mira, la tía Juliana, mira que se tuvo que poner... Oye, ya que hemos hablado de Villa de Enfadrique, ¿cómo van las cosas por ahí? Muy mal. Yo lo recuerdo... Sí, muy mal. Sí, no hay trabajo, está todo el mundo... Fíjate, todo el mundo en el paro. Aquella zona que comentaba yo, esa zona, Villa Cañas, y pues todo eso. Hace unos años. Grandes empresas de. Básicamente de puertas. Y ahora... Claro, porque se centraron a lo mismo todas las empresas. Nadie intentó poner otra empresa que fuera diferente. Funcionaba bien el tema de las puertas, generaba mucho dinero, pues venga, todo el mundo va a hacer. Y ahora se han cerrado todas. Sí, solo quedan abiertas 3 o 4. Oh, bueno, pues ya hemos picado la. La cebolla. La cebolla. Deberíamos de... A ver, la basura. Deberíamos de utilizar fresas frescas, pero no están de temporada, entonces, en su defecto, utilizaremos una mermelada de fresa. Le añadimos un poquito de mermelada de fresa para que le dé color y sabor. Sí, tengo tampoco una, mucho. Tengo pues otra no curiosidad, queda... porque el Palacete tal y como lo conocemos ahora... lleva así funcionando 7-8 años, ¿no? Sí. Y su propietaria, Bárbara, es una mujer alemana, y entonces me choca un poco, ¿no? ¿Cómo llegó ella aquí a España? ¿Cómo montó ese restaurante? Y al final, me imagino que se enamoraría de Toledo y de su... Hombre, ella llegó aquí a España porque se enamoró antes de un español. Se enamoró antes de un español y el español yo creo que... El amor. Además que ya por lo que dice, ella le gusta España. Ya el frío de Alemania no lo lleva bien. Ya se considera más española que alemana. Pero de todas maneras te digo una cosa, que cuando llega el verano y aquí empiezan a caer 45 grados, igual se acordará un poquito de Alemania y dirá, bueno... No te creas que... Está feliz. Ella está feliz. Además que ella ya ha hecho aquí su vida y todo. Y ya. Sí, es que se vive muy bien en Toledo. Y ella, por circunstancias que desconozco, pues llegó aquí a Toledo, vio el res del local este, le gustó y montó el negocio. Y un negocio chulo, pero chulo de verdad, ¿eh? Estamos en recomendación de la guía Michelin, así que... Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Pues sí, seguimos hablando. No, tú continúa, yo seguramente seguiré preguntando cosas porque soy un cotilla. Luego a continuación pues le añadiríamos un poquito de mango para darle un toque tropical, fresco. Qué bueno, ¿no? Un poquito de mango le pondremos. También lo cortaremos todo en juliana. A ver, un ratito para echar las cáscaras. O sea que antes de hacer estos cursos, tú la cocina, como decías antes, a ti te lo pusieran todo. Mi madre.
Bueno, hablaba de tu madre, pues es que... Pues fíjate, en aquella zona de Villanfadrique, las gachas, qué bien se hacen, madre mía. El arroz con liebre. El arroz con liebre. Lo cortaremos así una laminita. El mango madurito. Que es muy bueno el mango. Se sobra. Cortamos igual que la cebolla. Todo en juliana. Tú cómete, ¿no? Mm. Lo cortamos todo en juliana. Oye, qué rico está el mango, ¿eh? Mm. Pero tienes libertad para... Para trabajar allí, para hacer lo que quieras. Para hacer carta, sí. Para... Sí, en concreto, esta tapa es obra tuya. Esto fue una fusión entre la jefe y yo. Sí. Un día así pensando, oye, ¿qué podemos hacer? Algo diferente. Vamos a empezar a pensar. Y fuimos probando cosas hasta que el resultado fue este. Qué bueno. Fue ahí pensando, a ver, algo que sea diferente, que sea producto de España. O sea, la anchoa se consume mucho. Pero algo que sea diferente y fresquito. La verdad que es un... Lo tenemos como plato primero, ahí en el restaurante, o lo tenemos como también como para tapear. Además, que ahora sí da mucho, ¿no? Sí, ahora damos mucho más tapeos que comida. La gente viene y prefiere muchas cosas diferentes. Muchas gracias. Hombre. Muchas cosas diferentes y tapear. También tiene que ser cosas de la crisis. Sí, no, sí, supongo que como en muchos otros sitios os tendréis que haber amoldado y seriamente... Sí, hombre, claro, te tienes que amoldar. O te adaptas y progresas o si no, mueres. Eso claro. Está por los tiempos que corren. Bueno, pues ya una vez que le hemos añadido el mango, le añadimos un aceite de cebollino, aceite de oliva virgen extra, triturado con cebollino, que le da sabor y olor. Le añadimos el aceite para que le dé colorcito y también sabor. Y luego le añadimos un poquito de vinagre, vinagre de vino tinto de la tierra, producido con... Pero si no es de la tierra, la es imposible que salga. Claro, yo el Pedro Jiménez no lo utilizo. Yo siempre vino de la tierra y hago la reducción. Y hablando de la tierra, por aquella zona de Villacaña, de Villa Bonfadrique, se hacen unos vinos. Pues por eso utilizo vino de la tierra. Entonces le añadimos un poquito de vinagre para hacer la vinagreta. Generoso. Sí, a mí cuanto más mejor. Eso me gusta mucho. Y ya hacemos la mezcla. Va cogiendo ya el color. La fresa, el mango. Además, insisto, si conseguís unas fresitas, es complicada ahora, pero oye, mejor. Sí, mejor, la fresa mejor, mejor que la mermelada, porque le va a dar más color y el sabor es diferente. Date cuenta que la mermelada lleva mucho azúcar y la fresa va a ser natural. Pero claro, es difícil de encontrar ahora. Me he recorrido todos los supermercados, ¿eh? Creerme. Bueno, pues esto ya lo tenemos y ya básicamente es así el plato. Ahora buscaremos un plato para empatar. Este, por ejemplo, ¿vale? No, mejor uno negro. Sí, vale, fantástico. Que se vea mejor. Este mismo. Vale. Pues así de sencillo. Mira, cogeríamos un poquito de sal maldo para decorar el plato. Unas escamas. Solo fíjate qué cosa más curiosa, más diferente. El crujiente lo estamos haciendo con una lámina de la lasaña que lo hemos preparado en un momento. Y qué original. Claro, y luego, solamente, ya cada uno la decoración es libre. Para mí siempre me gusta que sean platos contra la decoración, contra más básica, mejor, para que el producto llame la atención. Bien. No decorar con... Luego, cogeríamos las anchoas del Cantábrico. Cogeríamos, por ejemplo, en este caso pondríamos dos. Bien, me parece correcto. Seamos generosos. Sí, 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 sí. A ver. Un par de buenas anchoitas, Juanjo. Bien buenas, ¿eh? Y luego... Digas, que también te gustan mucho, hombre. Y luego ya después le damos este toque tropical fresco con la vinagreta que hemos realizado anteriormente. Tenemos un aperitivo rápido, fresquito, buenísimo, saludable para el verano. Y fantástico. Oh, mira, qué bien.
Aquí ya tenemos esas anchoitas con la cebollita bien picada, con el mango, con la mermelada de fresa, con la el aceitito que has hecho de cebollino. Cebollino y reducción de vinagre de vino tinto de la tierra. De la tierra, joder. Ahí en el restaurante todo utilizamos de la tierra. Bueno, menos el atún, porque no es del Tajo, ¿sabes? Pero, oye, pero si los manchegos nos ponemos ahí... O sea, a lo mejor lo conseguimos. Hombre, que se salen atunes. Madre mía. Que te diga Juanjo ahí en la puebla que se van a pescar y sacan unas cosas, que es una maravilla. ¿En el Tajo? Una maravilla. ¿Una zapatilla? No. Juanjo no. Hombre, buenos pescados sacan de ahí. Bueno, la tapa, vamos con el atún. Pues vamos con el atún, que es el plato principal. Bien. Y vamos a hacer un atún en tres texturas, con toques orientales. A quien le guste el picante, ideal. A nuestro realizador Dani Sousa, le va a ir de lujo eso. Pues se lo va a comer, que da gusto. Hombre. Vamos a... ¿Qué decimos primero, los ingredientes? ¿O cómo? No, sí, los ingredientes ya los hemos apuntado antes, no te preocupes. Vamos a hacer las tres versiones. Vale, pues mira, cogemos... un lomo de atún que tenemos fresco, pero antes hay que congelarlo por el tema del anisaki. El atún siempre. Porque una parte es atún crudo, entonces claro, hay que tener cuidado con esas cosas. Pues cogemos algo más de la mitad, lo cortamos, reservamos este trozo de atún y con este trozo que hemos cogido lo picamos en bruná. Y otra vez el tío Brunoa. Sí, Messi Brunoa. Unos lomitos. Y este además es uno de los platos también más solicitados allí. Sí, es uno de los platos que más se vende. Porque, ¿qué otras cosas nos ofrecéis en la carta del Palacete? Pues tenemos también que se vende muy bien, es el rabo de toro, de Lidia, estofado. O sea que ahora en verano... cuesta un poquito más. Sí, la gente me lo... Bueno, yo los guiris se lo comen, ¿eh? Pero yo voy allí y me lo preparas y están contentos, ¿eh? Bueno, porque no hay que comer caliente también en verano. Hombre, hay que comer no solo frío. No. Vamos picando todo así en tiritas, todo el atún. Se acabas de hacer, no sé si está correctamente dicho, porque si con el atún se emplea ese término, ¿no? Una especie de stick tartar. Sí, es un stick tartar, pero claro, el stick tartar se denomina a la carne. Atún tartar. A la carne. Esto sería un atún tartar, por ejemplo. Tartar de atún. Un tartar de atún. Pero el stick tartar se denomina sí, correcto, al de carne. Correcto. Claro. Ahora necesito un bol pequeño, un platito. ¿Este, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Muy bien, perfecto. Ahora lo picamos en bruná, todas las tiras que hemos hecho. Continuamos con todo, hay que picarlo. Y para que no conozca el Palacete, que es un sitio que está, bueno, pues muy cerquita del Alcázar, en una calle que se mete, y ahí, ¿qué nos encontramos? Abre la puerta, ¿qué vemos? Mira, si ves la fachada, el restaurante no es llamativo, porque como es una antigua casa musulmana y mantiene la fachada original, los musulmanes, lo que eran las fachadas, no las decoraban mucho, sino eran unas fachadas grandes, con ventanas muy pequeñas y una puerta. Entonces, tú ves el restaurante, me tiene el cartel puesto y todo, pero en sí no es como todos los restaurantes que lo ves y te llama la atención, ¿no? Cuando te llama la atención, una vez que entras, pasas por la puerta y entras al patio principal, que es el salón. El antiguo patio, después tenían todos los palacios, y tienen los palacios árabes, pues lo tenemos como salón principal. Y ahí es donde los guiris entran y se quedan con la boca abierta. Bueno, los guiris y los no tan guiris. Bueno, sí, pero normalmente la gente de España está más acostumbrada, se han ido a Granada, a la Alhambra, ya han visto cosas similares, pero la gente de fuera no está acostumbrada. Y cuando ven la viga que está situada todavía desde hace 1000 años en el mismo sitio y se conserva en perfectas condiciones con versículos del Corán, pues ya la gente... Bueno, pues ya hemos picado el atún. Bien. Ahora lo vamos a macerar. Bien. ¿Cómo? Yo siempre lo macero con aceite de cebollino, que siempre da sabor. No se le añade sal. No, no, ¿por qué? Seamos generosos, porque le vamos a añadir soja. Y la soja ya es salada. Vale. Si le añades sal y soja, bueno. Venga, toma por saco. Aquí tenemos. Oye, esto te lo vas a comer tú.
Le añadimos un poquito de soja y lo mezclamos. Tengo aquí, vale. Este tiene que estar aquí. Lo voy limpiando. Y lo vamos dejando macerar para que coja el sabor del aceite con el cebollino, el sabor de la soja, coja brillo, color. Está cogiendo un color brillante, llamativo. Y ya lo dejamos y lo reservamos. Bien. Y ahora vamos a continuar cambiando las manos. Por favor. Oye, ahora cuando llegues a Villa, me imagino que te dirá a tu madre. Ahora el que le toca es a ti. No. No. Ahora cuando llegue me prepara la cena. La cena de mamá está muy buena. Oh, qué bueno. Las cenas de las mamás. Hombre. Vale, pues ahora después, a continuación. Tienes que decir un día a tu madre que venga por aquí. Que seguro que nos hace alguna cosita de esas buenas tradicionales increíbles, ¿eh? Igual se anima y todo. Te hace un arroz con liebre. Díselo, díselo. Un arrocito con liebre aquí para todos. Me queda el arroz negrito así. Sí. Y el caldo espesito, bueno, no veo. Pero son mejor en invierno, ¿eh? Sí. Y en verano, a mí me da igual. Sí, pues sí. Bueno. Que luego tú te tomas eso calentito y te enfría luego el cuerpo por fuera. Qué rico que está, hombre. Y liebres del campo, cazadas por los perros de mi padre. Son los galgos de mi padre, no veas. Los galgos. ¿Es aficionado a los galgos, tu padre? Mi padre sí es cazador. Qué bueno, a mí me parece una afición increíble. Además, de Castilla y La Mancha salen auténticos campeones de España. Sí, pero a mi padre, por ejemplo, no le gustan los concursos. Eso no le gusta seguir sus perros. A él le gusta disfrutar de sus animales, pero bueno, solo. Dicho sea de paso, eso. Pero aún así, tenemos unos galgos increíbles. Pues bueno, mi padre, con 9 o 10 que tendrá, no me pues recuerdo. Que nos tenga una liebre que la cocine tu madre. Ya está, hecho. Pues ya está hecho. Venga, vamos a continuar. Vale, luego a continuación deberíamos tener macerado un trozo de atún. ¿Cómo lo vamos a macerar ese trozo de atún? Bueno, ya lo tenemos aquí macerado, pero esto lo cogeremos. El atún, un trozo lo marcaremos en la sartén. Y luego en un bol le echaremos un zumo de medio limón, un chorrito de soja, aceite virgen extra, y una rodajita luego de limón para que vaya cogiendo, soltando. Y tú dejas el trozo de atún ahí metido en el aceite con todos los productos. Si quieres también un poquito de pimienta. Y lo vas dejando y a las 24 horas lo coges, lo sacas y ya tienes este atún macerado. Bien. Con sabor diferente. Ya tenemos dos atunes. Vale. El tartar de atún. Y el macerado. Y el macerado. Previamente marcado. Sí, es previamente. Importante. Para que no esté crudo. Bien. Y luego ya después, por último, ya iríamos al taco de atún, que será el taco de atún tradicional, a la plancha, marcado, y ya cada uno como lo quiera tomar el punto. Claro. Hay gente que le gusta más hecho, gente menos hecho. A mí el atún en concreto menos hecho, porque... Si no, se queda muy reseco. Correcto. Si no, se queda muy reseco. Por eso hay que tener cuidado, lo que he dicho antes, de congelarlo antes para el problema de la anisa. Y luego ya después de que lo marquemos, pues iremos a emplatarlo. Y es así de rápido. Si lo vamos marcando, ¿qué tal? Pues vamos marcando y lo vamos emplatando. Bueno, aquí tienes esto ya a tope. Bueno, pues le echamos un poquito de aceite para que... ¿También aceite de cebollino? Sí, yo siempre utilizo aceite de cebollino, aceite de perejil, pero me gusta más el cebollino. También hay veces que va mejor para el pescado de cilantro o de eneldo, ya depende. Pero siempre me gusta el aceite que tenga el sabor de alguna especie o alguna llave. Qué bueno. Para que siempre da más sabor. Y si encima es virgen, pues le podemos bajar un poquito esto, ¿no? Sí, no, pues vamos a tener... Ay, ¿cómo? Es que te lo he puesto a tope. A bajarlo, ahí, vale. Pues ya ponemos... Entonces no nos interesa que esté a tope la sartén. No, porque si no se va a quemar mucho. La vale. Cuestión es que se quede doradito. Lo hemos bajado demasiado. Ahí, ahora. Y ya mientras tanto, se nos ha olvidado un paso. Que hay que rallar jengibre. Bien. El tubérculo ese que tenemos ahí. Aquí está. Jengibre. Pues esto lo vamos... ¿Necesitas un rallador? Sí, sé dónde está. ¿Tienes? No, mejor... Ah, vale. Mejor vamos a utilizar este, que es el que utilizo yo. El de toda la vida. Pues nada, cogemos un trocito... Vamos. Con cuidado. Le vamos a ir dando la vuelta. Para que se vaya dorando.
Lo marcamos por todos sitios. Y en este caso también he visto que no se utiliza la sal. No, no se utiliza la sal. Además, yo utilizo poco la sal para que la gente no tenga problemas de salud. La sal la utiliza, siempre se utiliza algo de sal, no puedes utilizar nada de sal, pero intento utilizar lo menos posible. Y lo que lo utilizo es más para decorar, en tema de decoración. Un platito para... Toma. Está demasiado fuerte, vamos a bajarlo un poco para que no se queme. Cogemos y rallamos el jengibre fino. El jengibre pica, para quien no lo sepa. Sí, ¿no? Cuando nos pasemos, nos va a picar mucho. Sí. Dejamos aquí. Una puntita. Sí. Y esto irá sobre encima del tartar de atún. Vale. Estoy pasando un rato muy agradable. Lorenzo, muchas gracias. Yo estamos también, como muy relajados, muy tranquilos, preparando dos recetitas muy ahí, muy... ¿Lo ves? Está cogiendo color, se está poniendo doradito. Muy chulas. Hombre, son recetas fáciles. Pues y muy socorridas, que tenemos, lo que decías tú antes, oye, que tenemos unos invitados y si les queremos sorprender, le preparamos esta pizza. Esta y pizza es rápido, ¿no? No tengo un tiempo, pero algo que sorprenda y que quede bien y sano. Bueno. Que van a venir mañana, ya sabes que tienes que poner el día anterior a macerar el atún. Lo único es esto, pones a macerar el día anterior y ya está. Y ya está, no, lo único complicado y tampoco es complicado, porque es marcar y poner a macerar. Oye, ¿y esto dónde lo guardamos mientras se macera? En el frigorífico, claro, siempre ¿tapadito? En el frío. Mejor. Tapado, con un fil o en un tupper, pero siempre en la nevera, vale. Siempre al frío. Vale. Pues nada, pues vamos a apartar ya el atún y vamos a... para que no se nos pase. Aquí lo dejamos. Y vamos a continuar. Por favor, muchas gracias. De nada. A emplatarlo. Ahí en el restaurante nosotros utilizamos una pizarra. La pizarra negra. Lo primero que hacemos es el arito para el tartar. Lo ponemos en una esquina. Dejamos que escurre el aceite. ¿Aquí quieres una cuchara? ¿Está más bien, ¿verdad? No, con el tenedor también se hace bien. Si te das cuenta, son platos con toques orientales. Uh-huh. Son llamativos para la gente. Presionamos un poco para que quede con forma. Y para arriba. Bueno, de momento lo dejamos así. Ahí, quieto para. Ahí, quieto para. Quieto. A continuación cogemos la sal maldón. Dejamos un poquito para que dé color. Para que no se vea tan feo, tan oscuro. A continuación cogemos wasabi. Bueno, estáis viendo wasabi. Bueno, aquí wasabi sí que es... Picante. Como decía yo, a Dani le puedes poner todo el bote, a mí una gotita. Iba a decir, estáis viendo que Malacete tiene un auténtico crack en la cocina, pero además, donde tiene que haber un auténtico crack también es en la sala, como por ejemplo Joel, que es un... Que luego mucha gente, oye, que mucha gente se queda a los sitios y disfruta por encontrarse gente como Joel, ¿verdad? Sí, la verdad que el hombre se os ocurre, ¿eh? Es divertido, no sé si con los acentos franceses que muchas veces no entiendes nada de lo que dice y al final te hace de reír. Oye, un abrazo muy fuerte a Joel. Así que, pues continuaremos con esto, con el jengibre, con el wasabi, que no sepa lo que es el wasabi, es rábano picante. Pondremos un puntito, ya cada uno pone el toque que le guste. Pero picante de wasabi. Pero picante, sí. Luego, a continuación... Dicen que en Japón se utilizaba el wasabi para refrigerar el pescado y mantenerlo frío. Ah, pues mira, una cosa que yo no sabía. Además... Fíjate. Mira, la verdad que viene de Japón, es un rábano picante que... ¿Pasas el limón, por favor? Aquí tiene usted limón. Luego, muchas gracias. Pondremos una rodajita de limón, ya para quien lo quiera utilizar, o si no, como simple decoración para que dé color. Pondremos aquí unas rodajitas
No, luego la gente se lo come, ¿eh? Sí, hombre, esto si lo quieres lo puedes echar encima del... No, y ya pues está ahí, pues me lo como. Hombre, sí. En realidad otra cosa es poner el plato para comer. Menos el aro, que no se saca. Yo suelo dejar el wasabi, ¿eh? Yo el wasabi no lo suelo tocar mucho. A mí no me gusta. Sí. Vale, luego ya después, el atún. El taquito. Todo atún, que lo pondremos en la esquina que queramos. Cogemos el atún macerado. Damos un poquito el aceite. ¿Quieres otro cuchillo? No, estamos cortando todo lo mismo. Quitamos este trozo. Está seco, ¿lo ves? Oh, qué cosa muy buena. Tiene diferentes texturas. Damos unas láminas. Qué bueno, ¿no? Y tener cuidado. Se ha quedado con una textura como si fuera un fiambre de... Efectivamente, como si fuera un fiambre. Ponemos así encima del plato. Un poquito de forma. Lo retiramos. Para limpiar. Vale. Sí. Muchas gracias. Y ya por último, cogemos, le exprimimos un poco de zumo de limón encima. Pues luego también ponemos este limón por si quien quiera tomar más. Lo tiene. Para darle un poquito de sabor. Colocamos el jengibre que hemos rallado. Vamos el jengibre que hemos rallado. Retiramos el aro. Y ya tenemos el plato listo. ¡Qué maravilla! Ya tenemos el plato listo para comer. Mira qué aspecto, mira qué aspecto. Te he dicho que es llamativo el color que le da el aceite verde. Pues una maravilla. Esto lo voy a coger por aquí. Ponemos aquí la pizarra. Y fíjate la que hemos liado en media hora. Lorenzo. Pues nada. Lorenzo Carpintero, restaurante El Palacete. Y os recomiendo, de verdad, que si pasáis por Toledo, no dejéis de visitarles. Primero, porque os vais a sentir como en casa. Pues sí. Y segundo, porque vais a disfrutar con manjares como los que hemos preparado en mis sobrejuelas, con estos y con muchísimos más. Porque vuestra cocina, ¿cuál es de tu cocina, Lorenzo? Cocina tradicional, manchega y confusiones orientales. Por supuesto. Ha sido un placer. Igualmente. Y que os siga yendo igual de bien, ¿eh? Nos vemos muy pronto otra vez por aquí o me pasaré yo por allí. Párate por allí. Vale. Y te invito a comer. Nos vemos el próximo día. Me sobrejuelas. Muchas gracias. Hasta luego.